juro, da igual que hagas bien o mal, si es que al final la gente se va y estás. A ti que puedes arreglar mi vida, capaz como eres de ser día a día, día a día, día. Sin tu alegría seré un pringao, yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía caeré en picao, me quedaré solo. Me quedaré solo. Sabes bien, tal vez no pueda cambiar, no vaya a cambiar jamás. Caer bien o mal, se acerca al final, mi triste final. Y tú, que ansías controlar mi vida, la paz con guerras son mi día a día, día a día, día. Sin tu alegría seré un pringao, yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía caeré en picao, me quedaré solo. Quedaré solo. Me quedaré solo. Me quedaré solo. Sin un día, sin tu alegría, seré un pringao, me quedaré solo. Sin un día, sin tu valía, caeré en picao, me quedaré solo. Sin un día, sin tu alegría, seré un pringao, solo. Sin un día, sin tu valía, caeré en picao, me quedaré solo. Sin un día, sin tu alegría, seré un pringao, me quedaré solo. Sin un día, sin tu valía, porque al fin ya te encontré, hoy te miro. Siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé, se abren solamente alguna vez. Así de poco, ¿desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada? Estás temblando, te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora como tú sabes y me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevido,
por favor, tu nombre. Yo te llevo por las calles a correr. Vamos lejos, más allá de lo que creí. Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró. Y no busco más sentido a mi dolor. Mira, no me vuelvas loco. Estoy buscando tu mirada en el firmamento, va temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora como tú sabes y me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Dime por por favor, no me, no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada en el firmamento? Muy buenas noches, chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de La Voz G, aquí desde la Ciudad de México, transmitiendo en una noche tranquila. Pues llevábamos una semana que venía llueve y llueve y llueve y llueve. Y pues los últimos días, creo que la primavera sí ya nos dejó recibirla bien, todo tranquilo. Recordemos, mañana, chavos, pues no laboran mucha gente, pues hay puente. Espero que ya tengan planes. Yo espero que alguien me invite, vámonos a tomar una cerveza o algo así, ¿no? Pero aprovechando, ya que pues hoy no puedo, estoy aquí con ustedes. No es un castigo, créanme, es un placer, pero estamos aquí con todo gusto. Y bueno, chavos, antes que nada, déjenme recordarles. Les pedimos que se migren al chat, aquí a Spreaker. O bien, pueden hacerlo desde la página de www.prideradio.com.mx. Y para los que no se han dado de alta para el próximo evento, el 25 de este mes, pues bueno, chavos, ¿qué esperan? Vamos a tener la primera Pride Party en el antro del híbrido. Recuerden, hay que ingresarse, es poner su nombre completo, correo electrónico, personas que van a invitar y nombre completo de estas personas. Es muy importante esto, chavos, ¿por qué? No sabemos, chavos, si van a estar pidiendo el IFE. De todos modos, recuerden llevarla. Y como van a estar en la lista, en esta próxima semana les tiene que estar regresando el correo donde le están informando que ya están dados de alta. Entonces, chavos, recuerden, si van a salir con nosotros y a festejar, lleven su IFE, vayan en grupo para que puedan echarnos porras, convivan con nosotros en nuestro primer gran evento por parte de todos los locutores de aquí de Para Radio. Pues, ¿qué les digo, chavos? En realidad estamos muy emocionados, o por lo menos yo sí lo estoy. Me enorgullece y me llena de emoción saber que vamos a hacer allá algo por parte de todos los locutores, de toda la gente que trabaja en Pride Radio, y que además pues vamos a tener contacto con ustedes, vamos a conocerlos, vamos a convivir. ¿Y qué les digo? Y bueno, vamos a empezar con lo que es nuestro programa del día de hoy. Voy a poner una cancioncita, regresamos y empezamos. Recuerden, el tema de hoy es la salida del closet y el cine. ¿Por qué? A principio del mes yo hice un programa acerca de pros y contras, salir del closet, recomendaciones, cómo salir, cómo no. Y ha sido un tema muy polémico en el transcurso del mes. Al grado de que, si escucharon el programa anterior de mi compañero Gus, que fue
el bullying, pues bueno, mucho de este bullying se empieza a dar precisamente por salir del closet o por no salir. Entonces, chavos, les recomiendo que escuchen el programa, está muy bueno, claro, terminando aquí la voz que, o no, terminando más bien Horny, que es después de su servidor, con César. Entonces, chavos, escúchenlo, pueden repetirlo, cualquiera de los programas. Muy interesante, sinceramente me gustó mucho. Y en un momento más, regresamos aquí a La Voz G. Gay. Lesbiana. Hombre. Mujer. Joven. Anciano. Machorra. Joto. Estereotipo. Moda. Libertad. Creencia. Poder. Alma. Espacio. Realidad. Pasado. Historia. Errores. Presente. Meta. Esperanza. Futuro. Mente. Cambio. Amor. Tolerancia. Aceptación. Salud. Afinidad. Locura. Positivo. Negativo. Esto y mucho más es lo que somos. Acompáñame y descubrámoslo juntos. Bienvenido a La Voz G. Burlesque. Oh, everyone is buying. Put your money.